creo que podría decir que, si bien la película podría tratar de muchos temas y los tiene, para mí uno de los principales temas que tiene la película, la historia de Jamines en la película, sería una historia de liberación. De liberación en el sentido de hacer las paces con uno mismo, hacer las paces con lo que está alrededor, hacer las paces con lo que es el pasado para poder enfrentar un presente. Bueno, Meche es una mujer, ¿verdad?, como muchas mujeres venezolanas y de todo el mundo, que ha perdido su hijo y ha perdido sus nietos, ha perdido su sobrino. Hay Meche por todas partes. Mi personaje representa esa ley que no hay, la impunidad. En ella se representa. A diferencia de las otras, igual tuvo, es víctima por una pérdida, su hijo muere a causa de la delincuencia, pero en el caso de Yoli, su hijo era un hijo que hacía cosas malas. Es una mujer que intenta sobreponerse al dolor de la pérdida de un ser querido, víctima de la violencia que impera en las calles, de lo injusto que esto es para cualquier persona, y que intenta, a pesar de esto, continuar la vida. Me parece súper importante el rol de Dayana en esta familia, porque todos cargan con un dolor muy fuerte y como con una rabia, ¿no?, contra lo que ha sucedido, y Dayana, sin embargo, trata siempre como de darles un poco de alegría a todos y de indicarles, mira, vamos a seguir adelante, ¿no? Esto, estamos sufriendo, yo tengo un dolor por dentro, sin embargo, no tenemos por qué vivir con el dolor siempre. Mi personaje, digamos que es una voz más de cualquier esposa que haya perdido a su marido, ¿no? Cualquier mujer que se haya quedado con la vida truncada, sin hijos, digamos que es eso. ¿Qué sucede en esta película? Que Meche, la protagonista, su manera de asumir el dolor ha hecho truncar toda posibilidad de futuro a sus hijas. Es decir, ni ella puede avanzar, ni sus hijas pueden avanzar. Y además de eso, sus hijas también comparten el mismo dolor de ella, no solamente por el hijo de Meche, sino por sus propios hijos que también fueron asesinados. Esa situación de tratar de enfrentar un presente, de tratar de enfrentar un presente y un futuro, independientemente de qué lo haya causado, y si bien la película para nada evita decir cómo fueron causadas esas muertes, pero el hecho es que para mí las consecuencias se volvieron mucho más, para la película, las consecuencias se volvieron mucho más importantes que las causas. Y de alguna forma eso se relaciona con lo que dije anteriormente, que es las causas están directamente relacionadas con lo sociológico, las consecuencias con lo humano. Y yo necesitaba entrar desde lo humano para poder darle forma a esta película. Entonces, las consecuencias son que esta película muestra a una familia desmembrada por muertes, desmembrada por abandono, porque el marido de Meche no está en la película, no existe, la abandonó. Y lo poco que queda de esta familia, por la manera como esta familia la ha asumido sus vínculos y sus relaciones, está a punto de terminar de desmembrarse para siempre. Thank you.
pasó por tu oficina. ¿A qué, Meche? Vamos a agarrar las cosas con calma. ¿Sí? Explícale tú. Y explícaselo bien, porque parece que a mí no me entiende. ¿Qué es lo que no entiendo? Ah, perfecto. Mi mamá se va. Te la vas a llevar para tu casa. ¿Pero qué le pasa, chico? Ustedes me tratan como si fuera un perro el viejo. ¿Ah? ¿Qué tanto te importan a ti las cosas de esta casa? No, a mí sí me importan las cosas de esta casa. Porque a usted no lo quiere ver así, pero yo sigo siendo la esposa de Raúl. Y a mí también me lo arrebataron. A mí también me lo arrebataron. Ah, yo no entiendo el dolor de ustedes, no, no. Bueno, ustedes tampoco entienden el mío, está bien. No, mi amor, es que... No, está bien, no, esto no, es que tú no entiendes. No, sí entiendo, sí entiendo, sí entiendo. ¿De qué era que comía las empanadas Raúl, Sandra? De pollo. Entonces imagínate tú que la gente lo único que hace es contar. Yo también sé contar, Sandra. Dos eran las arepas que se comían en la mañana. Tres, las horas de parto, ¿cuándo no paran? Siete, los años que tardó en sacar la universidad. Cuatro, los amigos que quería tener. Y yo puedo seguir contando. ¿Ah? Ya, mamá, por favor, no se ponga así. ¿Cómo quieres que me ponga? Entonces tú, Sandra, vienes aquí a decirme a mí cómo era mío. ¿Ah? Después de la idea que... de sembrar flores allá afuera. ¿Te acuerdas, Julieta, que le pidió permiso a Nancy para sembrarla ahí enfrente? Porque él quería que en la mañana, cuando yo me despertara y abriera la puerta, viera flores bien bonitas ahí enfrente. Yo quiero quedarme a esperarlo. Producir una película ahorita, ¿qué implica? Wow, creo que es imposible si no conoces realmente de qué va tu película. Y eso es lo que hace que maximices los recursos que tienes a nivel de producción, el dinero, pero también recursos humanos. Y creo que lo que procuramos nosotros hacer siempre es, trabajamos el concepto principal de la película, que es lo más importante. Y venimos trabajando con un equipo que ya conocemos desde hace tiempo y que trabajamos con los amigos. Y si bien entendemos la circunstancia, ellos también la saben y de alguna manera vamos negociando qué podemos tener y qué no. Y siempre vamos de eso, de saber qué uno puede tener y qué uno no, qué se puede dejar ir, qué no. ¿Es difícil? Sí, por supuesto, es más difícil, mucho más difícil que el año pasado. Pero la otra opción, ¿cuál sería? No hacer películas. Y eso no es una opción. Entonces, simplemente nos adaptamos y ajustamos donde podemos ajustar, sacrificamos lo que no es tan importante y lo hacemos lo mejor que podemos. Corre cámara. Escena 29C, plano 1, toma 5. Marque. Set. Set. Acción. Básicamente como que la propuesta para esta película fue, y como siempre, creo que en la vida siempre te pone nuevos retos, nuevas cosas para poder desempeñarte, y en este fue un trabajo de un año, como un año de preparación más o menos, todo el proceso de preproducción de la película en lo que estuve junto con el director trabajando. Se basó más en ir construyendo las cosas desde lo que íbamos viviendo o pasando y no desde lo que uno ya se imagina que debe ser la fotografía o lo que uno visualiza o los gustos de uno, no. Los problemas de sonido son básicamente los problemas comunes a rodar en los lugares, en la ciudad de Caracas, pues, en general es muy ruidosa.
Y en Manicomio y en Lídice, bueno, evidentemente hay muchas motos, jeeps, la gente vive muy alegre con mucha música, que para mí es una de las grandes virtudes de las zonas populares, pero cuando queremos hacer una película donde el sonido es bien introspectivo, ¿no? Depende de los personajes, empieza a ser un problema, ¿no? Pero es eso, básicamente el sonido alrededor de las tomas, ¿no? Un segundo. Un segundo. Y corre sonido. Bueno, la propuesta se genera de un proceso de conceptualización previo a la preproducción. Rubén estuvo en conversaciones conmigo desde unos meses antes que comenzáramos a rodar, antes que comenzáramos a preproducirla, tratando de buscar un concepto que englobara la imagen que el guión nos estaba relatando. La casa es mi séptimo personaje. Su conceptualización se basa en comenzar a diseñar los espacios de ese personaje que les envuelve, que es su hogar, desde que toda esa familia se mantenía unida y viva, ¿no? Eran 9 personas que habitaban la casa. Obviamente deben haber elementos que involucren la cotidianidad y el día a día de esas 9 personas. Luego que se diseña esos espacios completamente vivos, se comenzó a destructurar, a descomponer, a contener espacios para que ese personaje del hogar de Meche no estuviese recibiendo absolutamente a nadie. Para la búsqueda de la locación principal de Jazmines, me apoyé más que todo en las personas que pertenecen a los consejos comunales de la parte de Manicomio, que son más de 10 consejos comunales. Me reuní con ellos, les expliqué de qué iba el proyecto, cuáles eran las necesidades particulares que teníamos con la casa que iba a ser la locación principal. Ellos, conociendo las casas de la zona, según sus consejos comunales, me fueron acompañando a hacer las visitas dentro de las casas que ellos creían que se parecían a estas características. Yo iba, bueno, con los dueños y dueñas de las casas, explicándoles qué era el proyecto, qué era lo que necesitábamos, cómo era la casa que necesitábamos y qué implicaba tener un rodaje en su casa. La experiencia con esta película es bastante novedosa, es genial, porque una cosa es la persona cuando está sentada en un cine viendo todo lo elaborado y la diferencia a cuando estamos dentro viendo cómo se produce una película corta o larga. Es bastante mágica porque son muchas cosas que se hacen y uno desconoce el cómo preparan una película. Thank you.
teatro de Jazmines y de allí pasar al largometraje ha sido como una experiencia bastante enriquecedora. Cuando estás haciendo una obra de teatro puedes vivir todo el proceso de un personaje, más en esta obra que todo ocurre en un solo día. Y puedes ir como alimentando, una escena te lleva a la otra y naturalmente la emoción va creciendo o bajando. El cine pues tiene la magia de fragmentar las escenas y los momentos. Sin embargo, en el cine puedes vivir un poco más real la ambientación. Si estás en una cocina, estás en una cocina. Cosa que no sucede pues, en el teatro. También hay un lenguaje a nivel actoral que en el teatro pues, es mucho más expresivo, le estás llegando a personas que están mucho más lejos, no tienes micrófono, tienes que valerte de otras herramientas corporales. Y pues en el cine suceden las cosas. Y más en esta película que el director pues, nos ha dado el permiso de, dentro de un texto que está muy bien construido, poder improvisar algunas acciones y poder dejar que las cosas sucedan. Incluso probar diferentes maneras de que una escena se dé. Entonces, bueno, para mí ha sido muy, muy grato y muy enriquecedor estar como del personaje de Dayana, de la obra de teatro, al personaje de Dayana en el largometraje de Jazmines. Todo el proceso que hicimos en teatro, por supuesto, es un precedente para la película. Hay un trabajo previo que ha sido, digamos, la historia pasada de estos personajes. Hay como si tuviéramos una vida previa y eso creo que lo hace más sólido, el trabajo de interpretación. Pero evidentemente es distinto porque el teatro allí llevas todo un periodo de ensayos, cuando vas a la función sabes exactamente qué va a pasar, tienes que estar en el aquí y el ahora, pero ya de alguna manera se han medido muchas cosas o se ha medido casi todo. Y además puedes hacer el viaje desde el inicio de la función hasta el final. Y cada emoción viene precedida de una anterior y bueno, ahí se va logrando la verdad. Se logra de esta manera. En el cine es distinto. En principio por la fragmentación, porque a veces nos toca hacer una escena muy cargada que viene de algo, pero que no lo estás experimentando justo antes de hacer la escena, sino que probablemente toca filmarlo después o mucho tiempo antes. Entonces esa cosa fragmentada te hace abordar el trabajo sea distinto. Nosotros comenzamos con la pieza teatral y todos los personajes, como era en el teatro, todo era un poco más teatral, valga la redundancia, y el reto, la diferencia, el juego como actriz y junto con el director que siempre nos ha llevado de la mano, es de alguna manera como bajar los niveles de teatralidad a través de ejercicios, improvisaciones, e irlo llevando de una manera natural, más orgánica. Y bueno, es interesante, ¿no? Porque sales del teatro y vas a representar el mismo personaje, pero en el cine. Y ya hay algunos códigos que cambian, por lo menos con respecto a Yoli era un poco gaga, Yoli metía un pie, y ahorita en cine estamos como un poquito más suave, tratando con dureza otros tópicos, pero es interesante a nivel actoral el proceso, porque estás llevando un mismo personaje del teatro al cine, y es un reto, es rico. Thank you.